Inicia en Chiapas la estrategia de refuerzo para la población no vacunada contra el coronavirus. Arimaya, la gran esperanza para la economía chiapaneca, según tortilleros. En el estado de Chiapas, en estos momentos, está arrancando el proceso electoral extraordinario. Distinguen el respeto y el trabajo en la relación entre el SPAUNACH y la administración central de esta institución. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este martes, primero de febrero de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Saludos a quienes nos ven a través de TV3 Cable Next en Suchiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, a mis paisanos de Cintalapa y Jiquipilas, que están enfiestados, por cierto, en Cintalapa, Ocosingo y varios municipios del estado con esto de la pandemia, con mucha precaución y cuidado. Es la Feria de la Candelaria, sí, que empieza, por supuesto, el 28 de enero y termina por ahí del 5 de febrero. Mañana don Marcos va a traer los tamales. Los tamalitos, sí, Marcos. Porque el Día de los Reyes se hizo rosca, ¿no? Sí, y sacó muñequito y ahora que traiga los tamalitos. Tiene su muñequito, su muñecón, dice él, pues. Bueno, también Adolfo, en este momento se está llevando a cabo el acto cívico. Así es, Carlos. De iniciación del proceso electoral extraordinario en 6 municipios del, sí, estado. Sí, ¿no? Hay autoridades, por lo que alcancé a ver ahorita en unos minutos, autoridades estatales, seguramente el Poder Legislativo, los propios consejeros y consejeras del Instituto de Elecciones. Creo, Carlos, no sé qué opines tú, que el reto más importante de este proceso extraordinario sin duda tiene que ver con la seguridad, porque así es. Si hacemos un poquito de recuento, en 3 municipios no se instalaron casillas por la falta de condiciones de seguridad. Ajá. Y en los otros 3, pues se anularon las elecciones por los hechos de violencia. Así es, ojalá que haya civilidad por parte de la ciudadanía y de los simpatizantes de cada uno de los candidatos de los partidos políticos. Eso exactamente, ¿no? Carlos. Y se trata precisamente de elegir a la autoridad con responsabilidad cívica de cada una de las personas que van a acudir a las votaciones. Empieza el proceso electoral extraordinario con las actividades del Instituto de Elecciones. Sí, claro. Después viene un calendario para el registro de candidatos. El otro punto importante es hasta el 10 de febrero, digamos en el mes de febrero, uh-huh, es el que los partidos se pongan de acuerdo. Si van a ir en, ¿no? Exactamente, Carlos. O si van a ir solos. Exactamente. Y la votación es el 3 de abril. El 3 de abril es el proceso electoral. Ojalá que haya suerte para los candidatos, para los partidos, pero sobre todo responsabilidad de los candidatos y de los partidos y de sus seguidores para que no haya problemas como se suscitó en aquel proceso electoral donde desafortunadamente tuvo que suspenderse el proceso. Sí. Exacto. Bueno, vamos a otro tema porque la entidad chiapaneca comienza la semana número 51 en semáforo verde con la notificación de 338 casos nuevos que fueron detectados en 47 municipios del estado, da a conocer la Secretaría de Salud del estado. Los principales municipios con contagios son Tapachula con 70, Tuxtla Gutiérrez 48, Yajalón 19, Villaflores 18, Palenque 16 y Comitán 15. Las pruebas salieron positivas en personas de 10 años de edad en adelante, 171 hombres, 51%, y 167 mujeres, 49%, de las cuales el 25% tiene padecimientos adicionales como obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, asma, insuficiencia renal, enfermedad cardiovascular, inmunosupresión y VIH. La dependencia estatal informa que Chiapas cumple 93 días sin reportar fallecimientos
por COVID-19. Mire, vamos a más información justo hablando de este tema. Arrancó ya la estrategia definida por parte de la autoridad para atender a la población no vacunada contra el coronavirus. Mire, le platico esta información que hace pues referencia a este tema importante, y es que en el marco de la mesa de seguridad del gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó la importancia de la estrategia de esfuerzo para la población no vacunada contra el coronavirus que inició este lunes en Chiapas, en coordinación con el IMSS, Secretarías de Marina y la Defensa Nacional, así como el gobierno del estado, por lo que se reiteró la voluntad y el compromiso de seguir sumando esfuerzos con la finalidad de que se realicen conforme a lo establecido y tengan éxito, acompañado del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. El mandatario agradeció el respaldo que ha tenido de la Presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador, pues ha brindado a la capital chiapaneca apoyo con el objetivo de contar con suficientes vacunas para atender a la población. El gobernador exhortó a los chiapanecos a que acudan a los distintos puntos de vacunación que se encuentren activos para aplicarse los biológicos. Y mire, una de las consecuencias que lamentablemente ha dejado la pandemia del coronavirus en el estado de Chiapas tiene que ver con la salud mental. De hecho, los especialistas señalan que han recibido más pacientes en comparación con otros años cuando no había pandemia. El confinamiento, el estrés laboral, las pérdidas de seres queridos por la pandemia COVID-19 ha ocasionado problemas de salud mental y con ello un aumento considerable de consultas con especialistas en este rubro. Liliana Zabaleta Morales, reconocida psicóloga chiapaneca, dio a conocer que las consultas en el último año se incrementaron hasta un 75%. Durante la pandemia por COVID-19, los casos más atendidos han sido ansiedad, estrés, problemas de insomnio, depresión, bajo estado de ánimo, abatimiento, apatía, tristeza, entre otros. Expuso que en 2020 los pacientes de psicología incrementaron este porcentaje, y aunque los costos de las consultas son elevados, ya que van desde los 300-850 pesos por sesión, existen grupos de ayuda y asistencia psicológica que brindan universidades públicas e instituciones de gobierno. Es importante acudir y solicitar ayuda, apoyo de familiares durante un padecimiento psicológico, debido a que el confinamiento puede desencadenar sentimiento de abandono con terribles desenlaces si no se atiende por profesionales en salud mental. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Iniciamos el mes de febrero, para que vaya acorde con la quincena. Damos la bienvenida a nuestro compañero Gustavo Cruz Pérez. Tavo, como lo conocemos nosotros, viene a trabajar con nosotros como editor. Tiene experiencia. Era un chamaco cuando lo conocí en el Canal 10, ya envejecimos los dos, pero se incorpora a partir de hoy con nosotros Gustavo Cruz Pérez. Tavo, bienvenido y éxitos en esta nueva actividad. Y también en este mes de febrero, en el mes de enero, los tortilleros anunciaron posible incremento a la tortilla, precisamente por el incremento también a la harina que consumen en las tortillerías. Bueno, ante esta situación tienen una perspectiva, una iniciativa, los propios tortilleros, se llama Arimaya, es la gran esperanza para la economía de Chiapas. El grupo de industriales de La Masa y La Tortilla Somos Chiapas busca en este 2022 aterrizar un proyecto para que el estado cuente con una procesadora de maíz en beneficio de los empresarios, los productores y la misma población, con precios más bajos de este producto básico que ha tenido incrementos constantes por el alza desmedida de las harineras que mantienen un monopolio a nivel nacional. José Ramón Salazar Ballinas, presidente del grupo, informó que desde hace 6 meses han estado trabajando en este proyecto. La planta en cuestión estaría situada en el municipio de Jiquipilas y ya se tiene ubicado el predio. El empresario tortillero agregó que el funcionario Eduardo Ramírez Aguilar es quien hará la donación del terreno, y en caso de que la planta quede este mismo año, traería diferentes beneficios inmediatos. Dentro de ellos está la reactivación del campo en la zona de La Frailesca, Jiquipilas, Cintalapo, Cosocuautla y otros municipios, comprando la materia prima, y también se generarían empleos. Como segundo beneficio, se obtendría un producto hasta 3 mil pesos más barato en comparación al costo que dan la tonelada de harina de maíz las harineras Maseca y Minsa. Esto permitiría frenar el aumento del precio de la tortilla y más adelante bajar el costo de este básico.
También sería de gran ayuda para los empresarios que conformarían la parte de la empresa. Para ello se venderían acciones en 25 mil pesos para juntar 12.5 millones de pesos, buscando también un financiamiento de 20 millones de pesos para la planta. Destacó que este proyecto sí es factible y sí se puede llevar a cabo, pues el terreno y parte de la maquinaria ya está. Antes, en el terreno donde se pretende poner la planta, se iba a implementar una procesadora de alimentos balanceados. Los empresarios cuentan ya con el nombre, sería Arimaya SADCB, y el acta constitutiva de la sociedad, dados de alta ante la Secretaría de Economía y Hacienda. Por ello existe la posibilidad que aterrice este mismo año. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Tortilla para el bienestar podría ser un proyecto interesante que ayude justamente al sector de los industriales de la masa y la tortilla. Esto lo señala el diputado Raúl Bonifaz. Debido a la situación que se está presentando con el aumento al costo de la harina y con los ajustes que ha traído en consecuencia el tema del precio de la tortilla, a la cual se ha movido entre 18 y hasta 25 pesos dependiendo las zonas, Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en la 68 legislatura, adelantó que ha presentado al Congreso de la Unión un exhorto para que la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural revisen el tema del aumento que han tenido algunos insumos. En su opinión, es fundamental que el gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador ponga en marcha un programa de tortilla para el bienestar, pues se trata de un alimento básico para la población en nuestro país y en nuestro estado. Por eso se tiene que buscar la manera de que adquirirlo no represente un daño para el bolsillo de la población. Revisen qué es lo que está sucediendo en este momento y que el gobierno de la República instituya un programa de tortilla para el bienestar. La tortilla es el alimento básico para las y los mexicanos, para las y los chiapanecos, y entonces tenemos que ver que no sea tan afectado en sus ingresos diarios. Los datos señalan que una persona en Chiapas consume hasta 70 kilos de tortilla al año, lo que hace pensar que es un alimento indispensable dentro de los hogares. Los aumentos que se han presentado en este rubro, dijo el diputado, no solamente involucra a los productores de harina, más bien ha subido el costo de la producción, como por ejemplo el aumento del gas, que se elevó al 6% en comparación con lo que venía registrando en meses anteriores. En palabras más simples, dijo el diputado, se tienen que buscar opciones para mejorar la producción del maíz en el campo, promover apoyos para los pequeños industriales de la masa y la tortilla, y aunque exista una necesidad de que los precios sean nivelados, dijo, se tiene que hacer de manera justa. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, invitan a jóvenes construyendo el futuro a que se sumen a esta organización. Vea de qué se trata. La Fundación Todo por una Sonrisa de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez invita a quienes están registrados en la plataforma del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a integrarse a la Fundación y desarrollar sus habilidades en torno al altruismo. Los jóvenes pueden desarrollar sus conocimientos y aprender estrategias de comunicación, desarrollo de mecanismos para crear y establecer programas de apoyo a personas en condición de vulnerabilidad, además de convivir en un ambiente sano y de fortalecimiento de relaciones institucionales, comentó el presidente de la Fundación, Isaac Uscanga. Destacó que mujeres y hombres jóvenes son un pilar fundamental de la Fundación porque aportan ideas y proyectos nuevos a manera de ayudar a la población donde puedan beneficiarse. Así ellos mismos aprenden a gestionar, a tener datos de las personas de mayor vulnerabilidad y entrega de apoyos. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, destacó el presidente de la Fundación, vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian y no trabajan con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro. Dijo, seguimos invitando a todos los jóvenes a sumarse a nuestra fundación para ayudar a más personas y ellos tengan más experiencia en el ámbito laboral. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Conductores de automóviles, hay que manejar con precaución porque están rehabilitando el drenaje sanitario en los alrededores del Parque de la Marimba, aquí en Tuxtla Gutiérrez.
El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, SMAPA, dio a conocer el arranque de la obra de rehabilitación del drenaje sanitario de la Primera Avenida Norte a la altura del Parque de la Marimba, de manera específica en el barrio de Guadalupe. Este lunes se realizaron trabajos de demolición del concreto hidráulico, así como trabajos de excavación en la vialidad para poder realizar la sustitución de la tubería sanitaria, la cual acumula al menos 50 años de antigüedad y se encontraba colapsada y en el término de su vida útil. El SMAPA dio a conocer que la obra se realiza con los recursos propios de la institución, al mismo tiempo que se construirá un nuevo pozo de visita y se reconectarán 5 descargas domiciliarias, además de que se sustituirán 93 metros de tubería sanitaria de PVC sanitario de 10 pulgadas de diámetro. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Mire, lamentablemente siguen apareciendo en algunos puntos de la República Mexicana noticias que hablan del asesinato de periodistas. Y en Chiapas, pues también hay amenazas, lamentablemente, a personas que ejercen este noble oficio. Aquí mi compañero Pepe Ortega nos presenta también pues una situación que está ocurriendo con dos compañeros de los medios de comunicación. Los periodistas chiapanecos Raimundo Díaz y Eray Díaz dieron a conocer que son víctimas de amenazas en contra de su vida, por lo que en ambos casos señalan la necesidad de que sus situaciones sean investigadas por las autoridades competentes. En el caso de Eray Díaz, dio a conocer que desde el pasado 16 de enero reveló acciones y amenazas en su contra, por lo que se iniciaron las investigaciones correspondientes ante la Fiscalía General del Estado. Al respecto, el comunicador del municipio de San Fernando abundó que en los siguientes días dará continuidad a esta denuncia debido a que ha recibido más amenazas en los últimos días. Con respecto a Raimundo Díaz, quien es originario de la zona fronteriza, específicamente de la zona de Comitán, Chiapas, comentó que ha recibido amenazas debido a sus artículos vinculados a temas del crimen organizado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Vamos a otra información. La sección 40 del Cente y la Serena rescatan valores cívicos en alumnado chiapaneco. Mediante un convenio de colaboración, la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de la Defensa Nacional rescatan los valores cívicos y éticos en las escuelas de distintos niveles del estado de Chiapas. El fin de semana, los maestros dieron inicio a la jornada de visitas guiadas con homenaje cívico en coordinación y llevado a cabo en la séptima región militar en Tuxtla para estudiantes de la región Centro Poniente y Oriente. En la visita realizada, los menores de edad fueron motivados tanto por los representantes del magisterio como por los mandos de las fuerzas castrenses del estado. Rubén Solís Smith, secretario de Organización 2, en representación del maestro Paulino Canul Pacab, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del CENTE, expresó que con el fin de fomentar el respeto al Álvaro Patrio se ha dado inicio a esta actividad. Este trabajo escolar ha sido realizado desde hace varios años como un mecanismo de fortalecer el patriotismo en las nuevas generaciones de chiapanecos. Dentro de las acciones también está el mantenimiento de las escuelas en distintas regiones de Chiapas y abanderamiento en las instituciones. Las visitas guiadas son para los alumnos de nivel básico, medio y medio superior a las instalaciones del campo militar. Es el inicio de esta actividad, la cual se estará llevando a cabo los días jueves de cada semana. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Las estadísticas que nos comparte nuestro compañero Daniel García, Chiapas ha mostrado números positivos en el combate a la pobreza y a la pobreza extrema. Chiapas lideró la reducción del porcentaje de pobreza y pobreza extrema en las entidades federativas del sureste de México, de acuerdo al informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social para el ejercicio fiscal 2022 de la Secretaría de Bienestar. Respecto al porcentaje de población en condiciones de pobreza multidimensional, el 29% de la población se encuentra en pobreza extrema, el 46.4% en pobreza moderada, 3.3% como vulnerables por los ingresos, 14.1% vulnerables por carencia social y 7.1% no son pobres y no son vulnerables. El informe publicado en el Diario Oficial de la Federación determinó que 92 zonas rurales fueron agregadas a la atención prioritaria de acuerdo a la Dirección General de Padrones de Beneficiarios de la Secretaría. Además que 1.534 zonas rurales fueron propuestas como de atención prioritaria en la entidad, con el objetivo de orientar las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo de Aportaciones
para la infraestructura social, el FAIS. La atención prioritaria tratará de combatir los indicadores de carencia social. Dentro de las cláusulas, el documento destacó que se considera prioritario la atención a los grupos vulnerables. En este sentido, subrayan, se han reorientado las acciones gubernamentales para cubrir derechos y necesidades de los grupos más marginados. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Vamos a más información, y es que con una serie de conferencias y actividades conmemorarán 83 años de aniversario. En el marco del 83 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Delegación de Chiapas, en coordinación con el Museo Regional, invitaron al Centro de Conferencias Presente y Pasado del Patrimonio Cultural de Chiapas, que se llevará a cabo el 3 y 4 de febrero. Las conferencias serán multidisciplinarias, con temas como arqueología, conservación, antropología física, museología, crónica, educación e inventarios, con sede en el Museo Regional, en la Calzada de las Personas Ilustres, en Tuxtla Gutiérrez. Las conferencias comenzarán a las 10 de la mañana el día jueves y a las 9 el día viernes. La entrada será completamente gratuita, sin embargo, tendrá un aforo de 30 personas, además de ser obligatorio el uso de cubrebocas. Por más de 8 décadas, el INAH ha realizado la labor de investigación, conservación, protección, difusión del patrimonio de orden prehistórico, antropológico, arqueológico y histórico. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, ciudad de importancia migratoria. Tuxtla se ha convertido en un paso importante para migrantes irregulares, subrayó el embajador extraordinario y plenipotenciario de Guatemala en Chiapas, Mario René Asmitia Saldaña, quien expuso que en 2021 la embajada de la capital atendió 7.884 guatemaltecos que se encontraban en situaciones irregulares con la finalidad de retornar a su país. Subrayó como importante la dinámica migratoria contemporánea de los guatemaltecos en contexto de movilidad, pues 789 hombres y 371 mujeres del total de registros eran niños, niñas y adolescentes. Esto tras su intervención con el tema migración indocumentada en Centroamérica en el marco del 75 aniversario del Instituto de Administración Pública de Chiapas. El funcionario destacó que se trata de cifras alarmantes y que tienen su origen en problemas sociales, económicos y políticos de la región de Centroamérica y la búsqueda del sueño americano. Y destacó que, de acuerdo a los datos de 4 embajadas que se encuentran en Chiapas, 925 núcleos familiares del país vecino han migrado a la entidad de forma irregular. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Vamos a más información. Mire, esto que tiene que ver, pues, básicamente con las actividades que lleva a cabo el sector salud en el estado de Chiapas. Le platico esta información con el propósito de asegurar el cuidado de la salud de la comunidad estudiantil ante el coronavirus. La Secretaría de Salud del Estado está llevando a cabo diferentes actividades de supervisión en las instituciones educativas públicas y privadas de los diferentes niveles para garantizar que cumplan con la aplicación del protocolo de seguridad sanitaria. Esto lo dio a conocer el titular de la dependencia, el doctor Pepe Cruz. El funcionario estatal dijo que ante el regreso a clases de manera presencial en las diferentes escuelas, se han establecido estrategias para que el retorno escolar se desarrolle de forma segura y con responsabilidad a fin de prevenir contagios. De esta manera, señaló el funcionario, las brigadas de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios están supervisando la implementación de las medidas de seguridad sanitarias en aquellos planteles educativos que se encuentran en clases presenciales y también de manera escalonada. Hablando de temas educativos, están resaltando la coordinación y comunicación que existe con el SPAUNACH y también las oficinas centrales de esta universidad. El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, realizó la satulación con el Comité Ejecutivo y Delegados del Sindicato del Personal Académico, el SPAUNACH, en el Centro de Convenciones Dr. Manuel Verasco Suárez. Durante el encuentro, el rector de la máxima casa de estudios externó a los representantes de este sindicato, encabezados por su secretario general, Héctor de León Gallegos, la voluntad institucional de construir acuerdos basados en la relación de respeto y trabajo que ha prevalecido entre las partes durante la actual gestión.
De la misma manera, destacó las acciones que de manera conjunta han llevado a cabo, lo que ha permitido mantener la calidad académica y la atención permanente a los futuros profesionales que se forman en las distintas licenciaturas y posgrados que se imparten en la UNACH. En ese sentido, el secretario general de este sindicato expresó el firme compromiso de los agremiados hacia la universidad, asegurando que contarán con el apoyo de sus representados para asegurar su crecimiento. Martes primero de febrero del 2022, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. Dice la Secretaría de Bienestar que disminuye la pobreza y la pobreza extrema en el país. Supervisa el secretario de Salud, doctor Pepe Cruz, protocolos sanitarios en escuelas. Se refuerza estrategia contra el COVID-19, anuncia el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Chiapas es impulsor del Producto Interno Bruto, afirma el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Yamil Melgar Bravo. En Mitotic se impulsa el desarrollo de pueblos indígenas, dice la Secretaría de Obras Públicas. Hoy inician los comicios extraordinarios en 6 municipios de Chiapas, anuncia el Instituto de Elecciones. En la contraportada, en la capital del estado, disparan contra un taller y el saldo es de un herido. En la sección de opinión, hoy está su servidor Carlos César Núñez, mis compañeros Enrique Estobar y Uber Ochoa Ramírez, el maestro Catón, Rafael Ole de Bola, Carlos Irán Culebro Sosa y Julio Hernández López. Portada y contraportada del Cuarto Poder, de hoy martes 1 de febrero del 2022. Y nos vamos directamente a ver el mapa de Chiapas. Hoy aparece en color verde, amarillo y color naranja. La parte en verde indica temperaturas de 21 a 25 grados centígrados y se va a registrar en la selva La Candona, meseta Comiteca, Tojolabal, Altos Occidental de los Bosques, Turijas, el Tal Chol, mientras que la parte en amarillo indica temperaturas de 26 a 29 grados centígrados y se va a registrar en la región Maya Norte y la zona de los Mezcalapas, mientras que la parte en naranja indica temperaturas de 30 a 36 grados centígrados y se va a registrar en la región metropolitana de los Llanos, Valle Soque, Frailes, Quismocosta y la región del Soconusco. La masa de aire en el Golfo de México presentará disminución en sus características frías para la región y seguirá propiciando recuperación de temperatura máxima. Se prevé ambiente caluroso en la región y seguirá muy caluroso en la zona costera del Pacífico y en el estado de Guerrero. El potencial de lluvias será bajo, solo es previsto lluvias escasas y algunas lluvias moderadas aisladas. Tome sus precauciones por los cambios de climas en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión. En punto de las 2 de la tarde le tendremos más información a nombre de todo el equipo. Nuestros compañeros Marcos Osorio en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la realización, mi compañero Alejandro Orozco en la edición, Alejandro Orozco en la realización, el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo sé que nos ve y nos escucha. Gracias, buenos días, hasta mañana.